pero yo creo que el interrogante más importante que nos preguntamos en el Partido Socialista y que desde luego debe interesar a los españoles es si este modelo, el modelo Monedero, es el modelo fiscal que Podemos propone a los españoles. El modelo fiscal que se basa en constituir empresas para recibir ingresos millonarios que por trabajos que no se han realizado, esto nos parece realmente preocupante. Por tanto, el mayor interrogante que se nos abre a nosotros, al Partido Socialista, es saber si el señor Monedero hace este planteamiento, el de su fiscalidad, el de la fiscalidad de su empresa, como el modelo de fiscalidad para España. Un modelo basado en la mentira, en la constitución de empresas o de sociedades ficticias para el cobro de ingresos por trabajos que no se realizaron en ese momento. Es muy sorprendente que esta empresa se constituyera ad hoc para cobrar, como digo, cantidades millonarias, medio millón de euros, no es peccata minuta, con trabajos que ya se habían realizado anteriormente. Esto es lo que exigimos: respuesta, claridad a los españoles y transparencia y ejemplaridad. Son responsables públicos, son responsables políticos y exigimos transparencia, ejemplaridad, que den cuenta de estos ingresos, de dónde han venido y hacia dónde han ido.